El presidente ejecutivo de Salud, Fernando Barrios, llegó a Chiclayo para colocar la primera piedra del Hospital Oeste del Seguro Social. El nuevo nosocomio permitirá atender a 1.000 asegurados de la región Lambayeque. El presidente del Congreso, Javier Velásquez, el congresista Alejandro Aguinaga y el presidente ejecutivo de E-Salud, Fernando Barrios, participaron de la ceremonia de colocación de la primera piedra de lo que será el Hospital Chiclayo Oeste. El nuevo nosocomio se edificará en el kilómetro 3 de la carretera Pimentel, el cual será uno de los más modernos y contará con 150 camas. Se estima que el hospital atenderá a 1.000 asegurados de la región Lambayeque. Comparto, porque también soy asegurado y también, por supuesto, entiendo el clamor de los asegurados, que hay que mejorar drásticamente nuestra gestión. Es por eso que mi discurso no se ha sustentado en resaltar las características de las obras, sino fundamentalmente en señalar de que necesitamos mejorar la atención al asegurado. Estamos el día de hoy entregando 13 ambulancias, 6 en primer lugar, constatando que hemos entregado 300 equipos, que hemos incorporado 50 médicos y 80 enfermeras, estamos destinando un presupuesto de más de 52 millones de soles. Esas también son buenas noticias. Durante el evento, las autoridades invitadas hicieron entrega de 6 ambulancias que serán repartidas entre los hospitales de salud existentes en la región. En tanto, el titular del Congreso, Javier Velásquez, resaltó el esfuerzo del gobierno en adquirir las ambulancias para el sector salud y los patrulleros para la Policía Nacional.